Noches, queridos amigos, queridos hermanos de Refugio Zabala Tv, estamos hoy con un invitado excepcional, excepcional, dentro de su sencillez, de su afabilidad, y quiero dar la bienvenida, de verdad, con todo cariño, a mi amigo, antes que nada, eh, Juan Manuel Cotelo. Muchas gracias, José María. La gente no sabe quien vea esto, qué cálidos está aquí. Ven ve el pero claro, refugio. Esto es un refugio de una, de una calidez fantástica. El calor es el calor que tú vas a aportar. No, y que los libros abrigan. El calor ¿eh? humano. El, el papel abriga mucho. Y los libros abrigan, <laughs> efectivamente. Estamos rodeados de libros. Qué maravilla. Juan Manuel, eh, acabas de estrenar el primer capítulo de una serie titulada Haga el lío. ¿Por qué eres tan liante? Es que yo digo, morir de cualquier cosa menos de aburrimiento. No, o sea, si hay que morir, que sea de un ataque de risa o de accidente. Como dice el Papa, dice, entre una iglesia enferma o accidentada, me quedo con una iglesia accidentada, ¿no? Eh, en mi caso creo que es que la cabra tira al monte. Eh, y entonces me gusta meterme en líos, pero eh, es que si no me aburro mucho eh, y aburrirse es, es muy malo. ¿Y por qué te metes en líos? Pues porque tal vez soy esclavo de mis propias pasiones. Eh, eh, hay, hay cosas por las que uno realmente padece y lo que más te hace padecer es el amor. Lo que amas te, te vas a entregar a ello, eh, lo que sea. Eh, eh, y entonces dices, es que, es que yo me he enamorado de esta persona, es que estoy dispuesto a morir por ella. Y entonces ya no puedes renunciar a ese amor. Y renunciar a un amor es muy doloroso. Y desde las cosas más sencillas como una afición, es que, es que me he obsesionado con que quiero practicar tal deporte. Entonces pf, padeces por ello, ¿no? Y sufres lesiones, lo que haga falta porque lo amas, ¿no? Eh, y si hablamos de, de mi, mi profesión, que es contar historias, es que me apasiona. Eh, y, y ayer me decía una persona, ¿y no lo cambiarías por otra cosa? La verdad es que no. Contar historias, pero no cualquier tipo de historias. ¿Qué historias? historias que en ¿Y por primer qué? lugar, <coughs> perdón por el comentario egoísta, pero es que es así: primero me tiene que apasionar a mí. Y eso no es algo que tú fuerces, eso ahí y sucede. ¿no? Entonces te llega una historia, incluso me ha pasado a veces con historias que yo no quería contar por, por prejuicios, por ignorancia, y empiezas a, a conocer un poquito, un poquito, un poquito, y dices: Ostras, quiero hablar de esto. Pero si ayer decías que no, ya, porque no tenía ni idea. Y hoy lo estoy conociendo y, y ya no puedo parar, ya, ya tengo que hacerlo, ¿no? Eh, entonces te metes en líos eh, que primero a un nivel muy personal te mantienen vivo, te mantienen activo y si en esa historia tú lo que ves que es en nuestro caso no <laughs> un potencial fuerte para ayudar al espectador, que dices esto no solo le va a gustar, que claro que le va a gustar, le va a divertir, le va a emocionar, y da, sino que esto le va a ayudar. Eh, ¿Cómo me ayuda a mí? A mí me ayuda haber conocido esto, realmente me ayuda me cambia, ¿no? me, me invita, me estimula pues yo quiero que, que a los demás les pase lo mismo ¿no? y entonces eh, al final te metes en líos eh, que literalmente te dan la vida y que con un poco de suerte dan la vida a otros ¿no? son muchos años ya Juan Manuel contando historias eh, todo yo me empezó, cuando tenía pelo si mal no recuerdo <laughs> todo empezó con la última cima aquello fue realmente un acontecimiento cinematográfico y sobre todo en las, en las almas de los espectadores ¿no? Cuéntanos bueno, que, un poco. Caso, ¿Cuántos años todo, todo han pasado, por antes. O sea, yo, yo solo me dedicaba a esto... Eh, a los 16 años tuve claro que me quería dedicar a contar historias. Eh, durante muchos años me dediqué a contar historias... Bonitas, interesantes, eh, divertidas, buenas... Eh, sin saber eh, realmente... Eh, lo que yo acababa... O sea, ninguna me acababa de satisfacer. Me lo pasaba muy bien. Eh, me, lo, me lo he pasado muy bien siempre en mi trabajo, ¿no? pero yo digo que mi currículum no son los trabajos que he tenido, sino los que he dejado. Y los dejaba por una inquietud incómoda de no es esto, no es esto. Y, y, y mis amigos me decían, pero no es esto el qué, no es esto para lo que he nacido. Si yo mañana no, no cuento esta historia de quién metió el gol la noche alguien lo contará, igual que yo o mejor. Eh, pero eh, me gustaría contar algo que, o sea, que llene, que llene, ¿no? Entonces es, buscas algo que no sabes qué es. Entonces cuando nace Infinito Más Uno... Es la, la certeza de, es esto. Por esto merece la pena vivir y por esto merece la pena morir. Es esto. Entonces, esto es la gran noticia del Evangelio, tan sencillo como eso, a la que te puedes acostumbrar, <coughs> que puedes complicar, pero que es muy sencilla. Y es, hemos sido creados por amor, hemos sido redimidos por amor, tenemos un destino eterno, estamos en un territorio de guerra y el mismo Dios ha venido a nuestro territorio para ayudarnos a vencer en la batalla. Con lo cual, ya nada te puede preocupar porque vas a ganar, vas a, vas a vencer. Tú solo no puedes, pero tranquilo, que tenemos a Cristo de nuestro lado. Y empiezas a decir, ahora sí que me acaba de cambiar la vida. Ahora sí que me acaba de cambiar la vida. Ahora ya Dios deja de ser algo interesante. Incluso bonito para ser algo verdadero, que me arregla mi vida. Ese es el proceso de, de conversión que tú también has vivido, que es el decir, oye, es que esto me transforma para bien y es para todo el mundo, es gratis, eh, no hay que ser especial y de esto no se habla suficientemente. Eh, se habla mucho del problema y no de la solución y tenemos la solución. El, creo que el ejemplo perfecto es el de la vacuna. Hay una pandemia, de, de lo que sea. Y entonces tú dices, oye, yo me tomo una vacuna, que me la han dado gratis, que no creía en ella, pero la he probado y funciona. Y dices, ahora tienes que hacer más esfuerzo para callártelo que para contarlo. Y si alguien te dijera, no, no cuentes lo de la vacuna porque no te van a creer, porque no les interesa. Bueno, no les interesa porque no lo conocen. Y no me van a creer como yo no lo creía. Pero yo ya no puedo callar. Y claro que respetaré al que diga, yo no quiero la vacuna. Pero me tendrá que soportar muy pesado diciendo, por favor, créeme, tómatela. Eh, entonces es descubrir que el cristianismo no es interesante. El cristianismo es verdadero. Eh, que Cristo no es interesante. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie te ha tenido la desfachatez de decir, yo soy la verdad. Entonces cuando haces clic con la verdad, porque estás hecho para la verdad, dices, ahora todo tiene sentido. Incluso el sufrimiento. Incluso mi propio pecado tiene sentido. Claro, ¿y por, ¿por qué hago el bien? Porque hago el mal que no quiero hacer y el bien que quiero hacer no lo hago. Bienvenido al club. Eres pecador. Ah, pues qué desesperación. No, tranquilo, que hay una buena noticia. Tiene solución. ¡Jo, qué bueno es esto! Ya no puedo hablar con perdón de chorradas. Ya no puedo hablar de chorradas. Has te... hablado de un tema que, que nos atañe a todos, sin excepción en mayor o menor medida, que es el sufrimiento. Es decir, tú, eh, como cineasta ya experimentado de hace muchos años, tú has experimentado ese sufrimiento en el proceso de una película, ¿no? Hacer eh, cine con valores no es fácil. Es difícil, aunque por supuesto sale a pesar de nosotros y con la ayuda de Dios, pero no es fácil, ¿no? ¿Cómo es este proceso? Claro, es que lo bonito es que no es fácil. Eh, y la buena noticia es que no es fácil. Yo, cuando algo es fácil, yo ya empiezo a sospechar de que a lo mejor no merece la pena. Y a lo mejor, con perdón, es aburrido. Entonces, hoy damos mucha importancia a que las cosas sean fáciles o difíciles. Es que es difícil. Ajá. ¿Y, ¿Y por tanto qué? ¿Y por tanto qué? ¿Por tanto nada? Es que es fácil. ¿Y por tanto qué? ¿Y por tanto nada? Es como decir, llueve, hace sol, pero da igual, tú tienes que comer hoy, no. Es que llueve, pues come, es que hace sol, pues come. Entonces, que, que no podemos ser esclavos de lo fácil o lo difícil, porque por lo general, si es difícil es porque está relacionado con el amor. Esta es el gran, eh, la gran mentira moderna. Si es difícil, no merece la pena. No. El amor fácil merece la pena y el difícil, no. Si te cuesta, déjalo. ¿Te cuesta eh, tu relación matrimonial? Déjalo, porque es difícil. ¿Te cuesta la relación con tu hijo? Déjalo, porque es difícil. ¿Te cuesta tu trabajo? Yo lo veo ahora en gente joven. Pues lo dejo. Es que, es que lo de trabajar es que no me sienta bien. Lo dejo. Claro, tú buscas lo fácil, no lo vas a encontrar. Vas a estar traumatizado toda tu vida, buscando lo fácil que no existe. Y cuando lo tengas lo fácil, verás que, que no te llena, que no te compensa, que te, que te convierte en un ser... Eh, muerto en vida, porque estás buscando lo fácil, lo fácil, lo fácil. Eh, apuesta por lo difícil, no, no, no eres masoquista, no busques lo difícil porque sí, apuesta por tus amores y acepta desde el primer paso que va a ser difícil. Bueno, esto es la puerta estrecha, ¿no? la puerta angosta de la que nos habla Jesús, ¿no? por la que se entra al cielo, por lo difícil realmente, claro, si fuera fácil. Eh, claro, Jesús no es un vendedor de humo. No es el, el falso Mesías te dice, sígueme, que te va a ir fenomenal claro. y lo vamos a pasar bomba. Él te dice, no. Si ojo, a darle el verde, el otro. Pero también... lo pasas bien en medio del sufrimiento, claro, que es una paradoja humana. Claro, también te dice, venid a mí, los que estáis cansados y humillados, que yo os aliviaré. Pero eso hay que experimentarlo. Eso es un acto de fe. ¿Sabes que No me atrae eh, este plan, pero me voy a fiar de ti. Y entonces eh, eh, vas descubriendo en el camino que Dios es elegante. Y Dios es, bueno, que Dios no, no, no te crucifica. No, Él te libra de tus cruces. Te libra de tus cruces, no te regala cruces. Yo estoy convencido de eso. Dios no regala cruces a nadie. No, no quiere que tú sufras porque sí. No, Él cuando tú sufres está junto a ti. Y te da algo que el mundo no te puede dar, que es paz. En el sufrimiento. Tú habrás conocido personas... Sufrientes con paz, que son desconcertantes. Y dices, ¿pero por qué tiene paz si le acaban de decir que tiene esta enfermedad? ¿Por qué tiene paz si, si le acaban de traicionar? ¿Por qué tiene paz si, eh, si tiene un problema económico? Bueno, pregúntatelo, búscalo, le vas a encontrar la respuesta. Qu quien a Dios tiene, nada le falta. Pero no te dice. Y, y, y entonces, tú este, que es, que te te en la cruz vas a guiñar el ojo y decir, Tranquilos, que no duele. No. El misterio es. En el dolor tú vas a tener paz. En el sufrimiento tú vas a tener paz. Y vas a ser feliz. Claro, pero es una felicidad que no es Disney, no es, no es la felicidad del parque de atracciones. ¿Qué es la verdadera felicidad. Es una felicidad más profunda. Yo ah. creo que tiene, tiene que ver con la palabra paz y tiene que ver con la palabra sentido. Eso es. ¿no? eh, sé por qué hago las cosas. Eh, me acuerdo un día una hija mía este es un recuerdo divertido no que estaba yo desayunando y se puso detrás y vio una incipiente calva que ya no es incipiente es grande una tonsura y, me, torsura, dijo, y no. me dijo papá cuando seas calvo te seguiré queriendo y dije mía qué generosa eres yo te iba a contar cuando te quise a ti cuando te hiciste caquita y te limpié el pañal te estaba queriendo sabes cuando te he querido yo de verdad el día que, que llorabas y te quejabas, el día que desobedecías, el día que no querías subir al coche, el día que, que, que te portaste mal. ¿Cuándo me has querido tú a mí de verdad? El día que fui injusta contigo, el día que te castigué sin motivo, el día que te hablé mal. Ese día me quisiste. Entonces, eh, claro, dices: el sacrificio, el, 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 la felicidad no es la ausencia de problemas. Esa mm. es una felicidad que, te, que esa búsqueda de felicidad, te genera un trauma tremendo. Porque vas topando con la realidad. Día a día. Así es. La felicidad es, tiene, tiene mucho que ver con el sentido, con decir, ¿por qué hago las cosas? Y si las hago por amor, ya no pesa tanto. Eh, otra anécdota de mi, de mi, de mi vida familiar. Bueno, Yo me bueno. quejaba, me quejaba mucho eh, con mis hijas. Me quejaba, me salía la queja. Ay, me paso las tardes de taxista, llevando a uno a un cumpleaños, a la clase, no sé qué. Me quejaba, me quejaba. Es un síntoma de falta de amor. Y una hija mía me dijo, pero papá, tú haces esto porque nos quieres mucho, ¿no? Y, y eso me impactó, ¿no? Y te desarmó, Porque claro. Porque claro. no lo dijo ella, lo añadí yo. Pues entonces no te quejes. Claro, cualquier tarea, la que sea, hecha sin amor, pesa un montón. Y como haces con, cuando haces con amor las cosas, no pesa. Todo esto venía de la pregunta, ¿es difícil hacer películas? Es difícil, digo, créeme, para mí lo difícil sería no hacerlas. Para mí el sacrificio bestial sería no hacerlas que tú me dijeras oye Juan mira te ofrezco aquí en Refugio Zavala que se está calentito un sofá vas a estar tranquilo y te pongo un sueldo queridos amigos lo dice de forma irónica eh porque esta estufilla que es de mentira y hace un frío que verdad pero bueno si no nos dormimos nos dormimos a vosotros yo te ofrezco una vida cómoda maravillosa segura vas a tener enfermeros y médicos para cuidarte con una condición que no te muevas que no hagas nada que no sufras Oye, para un ratito estaría bien, pero después dirías: lo siento, la cabra tira al monte. No he nacido para estar quieto. Eh, y, si y sobre me estrello, todo me estrello, tú, Juan Manuel, porque eres bueno. súper inquieto desde que te conozco hace muchos años. Bueno, y el que no, la cabra tira al no, monte. Te, te recuerdo todavía en los recreos en el colegio que no parabas de, de saltar como las cabras de tirar piedras, y de correr y de, y de tirar cristal, sí. <laughs> Volvamos a, a hagamos lío. ...a esta serie de televisión... ...que está ya causando estragos en Youtube... ...con miles y miles de visualizaciones... ...y esto va para arriba... ...primer capítulo solo... ...veremos ya pronto ya el segundo capítulo... ...me imagino ¿no? Uno al mes, vamos a ir sacando uno al mes, sí. Uno al mes, bien. ¿Has tenido tentaciones en algún momento... ...de arrojar la toalla... ...mientras hacías la serie? No, no... ...es, es un proyecto tan, tan, tan bonito... Eh, ...que ni se te pasa por la cabeza tirar la toalla... Eh, es un proyecto además hecho en equipo, que eso es, eso es muy bonito, eso le da un punto especial. En equipo significa que está financiado por 3.000 personas. Eso, de, cuando tú el primer día ya sabes que estás eh, sostenido económicamente y con las oraciones de 3.000 personas, trabajas de modo distinto. Las historias que, que ya hemos producido y las que, nos vamos a, las que las vamos a producir son tan bonitas. Eh, tan preciosas, tan maravillosas, que estás deseando contar la siguiente. Eh, y la, la única inquietud, yo soy inquieto, es: ¿pero cómo no hemos hecho esto antes? ¿Pero cómo no hemos hecho esto antes? ¿Cómo no hemos hecho famosos eh, a estas personas? Hacemos famosos a los que hacen el mal. Y los propios cristianos lo divulgamos. Uy, tú te has enterado de lo que ha hecho el obispo tal, ¿no? Uy, te has enterado de la crisis que hay con los obispos alemanes. Uy, tú te has enterado del caso de Pederastia. Uy, ¿tú... Y, y nosotros mismos aumentamos el eco, primero interno y luego externo, del mal. Y la pregunta es: ¿tú te has enterado de lo que hacen estas cuatro monjas en Guatemala? A que nadie te lo ha contado. Oye, merece la pena que le dediques una horita a conocer a estas mujeres y que algo aprendas de ellas. Claro. Porque te va a compensar. Y en cambio, ¿cuántas horas hemos dedicado a hablar de lo malo que, que nos hace daño a nosotros mismos? Porque te va hundiendo el mal, ¿no? Y dices: Alimentate del bien, conócelo y después divúlgalo. Al menos en la misma medida con la que has divulgado el mal, en la misma vida con la que has comentado la noticia mala, comenta la buena. Oye, he conocido a unas monjas de Guatemala que son increíbles. Mírate esto. Cuando termines con Guatemala te contaré lo de Escocia, te contaré lo de Malawi, te contaré lo de Paraguay, te contaré lo de España. Porque hay tanto bien que está, pues eso, como es esta lámpara de aquí, la cogemos y decimos, oye, no, que está dando mucha luz, vamos a meterla aquí debajo para que, para que no ilumine. Y dices, hombre, pero aquí tenemos un foco aquí. ¿Para qué? Claro. Para que ilumine a toda la casa. No se enciende una luz para esconderse. Eso es el evangelio, claro. puro y duro. Mira, esta serie de Hagan Lío surge de dos frases. Una, el Papa dice, hagan Lío. Bueno, y eso quedó ahí sin concretar en, en nuestro caso. ¿Vale? Pues. Qué provocación más buena, ¿no? Hagan lío, hagan lío, metámonos en un lío, vale. Salir de la zona de confort. Y, y todos tenemos una zona de confort. Yo también. Hay un momento en que dices, si sigo haciendo lo que ya hago, mmm, cuidado, que me estoy acostumbrando. Necesito meterme en un lío que me complique, algo que, que piense, esto puede salir mal, esto va a ser difícil. Hay que meterse en eso. Y la otra frase fue, leyendo el Evangelio, cuando me encuentro con esta frase... Sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra, no se enciende una luz para esconderse. Brillen vuestras buenas obras, ¿para qué? Para que os llenéis de vanidad y digáis que buenos somos, no. Para que glorifiquen a vuestro Padre Dios. Hay que hacer algo lío. Vamos a hacer que brillen las obras de Dios a través de los santos de la puerta de al lado, que está lleno. ¿Para qué? No para que digan, oh, estas monjas son maravillosas. No, esas monjas les sostiene Dios. Eso es. Y ellas buscan el sostén en Dios vamos a contarlo, ¿no? Eh, porque si no los propios cristianos acabamos cayendo en un victimismo que es injusto. Ay, es que yo, perdón, te lo voy a decir en secreto, es que soy cristiano, es que soy católico, es que yo rezo y por qué lo dices en la boca tan pequeña. Es que a lo mejor no caigo bien. ¿Que no vas a caer bien? Vas a caer fenomenal. Eh, eh, ayer yo puse un tweet que me, me, me subenía entre, me vino esto y digo lo tengo que decir, ¿no? ¿Qué pasaría? Sí. Si Habláramos de, de la alegría de nuestra fe, no de la teoría de nuestra fe, de la alegría que, que vives tú por ser cristiano con la misma naturalidad con la que hablas de tu trabajo, de tu familia, de tus aficiones. El que tiene un perro, como yo tengo un perro que amo, hablo de mi perro fácilmente. No tengo que hacer un esfuerzo a ver cómo hablo de mi perro. No, voy y hablo de mi perro. Pero si al de enfrente no le gustan los perros, no pasa nada. Mira. No. Ay, pues a mí no me gustan los perros. Bueno, pues no pasa nada. ¿Y cómo hablo de que tengo un trabajo nuevo? ¿Cómo hablo de que estoy enamorado? ¿Cómo hablo de que tengo un hijo? ¿Cómo hablo de que me he comprado una casa? No puedo no callarlo y no hago ningún esfuerzo para contarlo. Me sale porque son las cosas que amo, ¿no? No puede uno o no debe, mejor dicho. Y no pretendo porque, convencer a nadie de que mi Porque, perro es por mejor desgracia que el tuyo. hay mucha cobardía, hay mucho complejo. Bueno, porque mucho, nos han asustado a manifestar públicamente la fe. Nos han asustado, nos han arrinconado diciendo, "Uh". Y en ese no sentido, te muevas, no te muevas, Jesús no, te no tenía miedo ni tenía respetos humanos para decir lo que claro. tenía que decir en cada momento sin faltar por supuesto a la caridad, ¿no? Es que la verdad es, es la verdad de cada uno sale por, cada, por la boca de cada uno. Si tú estás enamorado de las motos, vas a hablar de motos. Claro. Y, y a nadie la va a ofender. A nadie. Porque tú no vas a hacer. No, tú no quieres que los demás hagan motociclismo. Tú les vas a contar, joder, estaba montando en moto, qué maravilla, me gusta. Mira, este fin de semana hay una, un campeonato de motociclismo. Lo vas a compartir. Y todos van a ver en ti que amas las motos y les va a encantar escucharte hablar de eso. Eh, yo Mi experiencia de estos 15 años es. Nadie se ofende con tu fe cuando tú simplemente la cuentas. No he conocido un caso de alguien ofendido. Y si he conocido a gente que te dice, pues yo no creo. Ah, pues te escucho. Eh, pues yo creo que la iglesia es mala. Oye, te escucho. Y yo te voy a contar la iglesia bonita. Mira, te voy a contar un recuerdo que me pasó en una, un día grabando en una serie de ficción aquí en Madrid, ¿no? Muy al comienzo. Eh... Decía Pepe Antes Schberg, de la es, última cima. Sí, sí, sí. Antes sí. yo estaba con, con, conociendo a conversos y me, y me estaba afectando mucho. Ahora hablaremos. Bueno, cuenta esa anécdota, me interesa bueno, mucho. entonces estábamos... Eh, decía Pepe Schberg que a los actores no nos pagan, sino que nos, nos indemnizan por las pérdidas de tiempo. <laughs> Eso que significa que en un rodaje, lo normal, el actor actúa unos minutos y luego espera hace que se prepare la siguiente escena y vuelve... Bueno, entonces en un, una pausa de esas largas, un montón de círculos, estábamos ahí los actores y actrices... Y, eh, eh, no digo nombres porque son conocidos en España, pero bueno, uno contó un chiste de curas muy divertido, jaja, y todos se rieron jaja, y el de al lado contó un chiste de monjas y jaja, tal, y el de al lado uno de un obispo y yo veía que, eh, que se acercaba el círculo hacia mí, ¿no? y empieza a rezar Dios mío, necesito un chiste, necesito un chiste, dame un chiste dame un chiste, dame un chiste, pues yo veía que la cosa iba de curas y de chistes y efectivamente llegó, vaya Cotelo, cuenta un chiste ¿no? y entonces yo no se me ocurrió un chiste y digo, bueno, pues Voy a contar un chiste. Y dije, amo a la iglesia. Se hizo el silencio. Y no, no continuó hablando. Y entonces una dijo, ¿y el chiste cuál es? Dije, el chiste es que es verdad. Bueno, fue como si hubiera soltado una bomba en medio. ¡Pum! Explotó. Supongo que no... Supongo que es broma. Contelo. No me estás diciendo tú que la iglesia empieza a salir todo. La Inquisición, las cruzadas, el, el dinero siempre. del Vaticano... Y entonces, en ese momento recuerdo haber sentido, escucha, escucha y calla, escucha y calla. Como Jesús recibe el puñetazo y a continuación pregunta, ¿por qué me pegas? Eso es poner la otra mejilla. Por aquí me pegas y por aquí te digo, ¿por qué me pegas? Y yo iba escuchando a cada uno porque fue el chiste provocó avalancha de críticas a la iglesia, ¿no? Y yo pensaba, cada uno me está contando sus heridas. Porque alguno contó algo personal. Pues aquí me pasó que yo no sé qué. Entonces tienes que decir, escucha y calla, escucha y calla. Y cuando ya se acabó la tormenta, eh, recuerdo haberles dicho, eh, ¿cuánto siento lo que os ha pasado? Me, me duele en el alma, ¿no? Pero dejadme que os cuente todo eso que habéis contado, es verdad. Pero dejadme que os cuente la iglesia que estoy conociendo. Y entonces empieza a contarles los conversos que yo estaba conociendo en ese momento, ¿no? Y bueno, me pongo a hablar de un converso, de una historia, y fíjate lo que pasó a este, fíjate lo que pasó a aquel. Eh, caso siempre de pecadores salvados, que eso es lo bonito en la iglesia. Uh -huh. Y eh, entonces, cuando ya nos mandan, nos llaman a actuar, una actriz me dice: No te vayas, eh! no te vayas, Cotelo, que tenemos que hablar de esto, que me interesa. Me quedo hasta el final, espero. Ya tenía que hacer pruebas de vestuario, me voy a cenar con ella. Nos tiramos larga cena hablando de Dios y hablando de la fe. Ella llora, ella me cuenta sus traumas. Bueno, esa mujer, cuando estrenamos La última cima, tiempo después me llama a la salida de, del cine. Me dice: ¿qué no sabes dónde estoy, no, acabo de ver tu película. Esta es la respuesta a mi vida. ¿Qué es, dice la actriz? ¿Qué que ha claro. dicho? Así en público. Ahí lo entiendes todo. Claro, y entonces ella fue la que eh, eh, solicitó que yo entrara en la Academia de Cine en España. Yo no podía entrar, no tenía los requisitos que entonces pedían. Fíjate. Y ella hizo el, el procedimiento excepcional de pedir que me aceptaran. ¿no? Digo, fíjate, ¿quién te ha metido en la Academia de Cine? La mujer atea, que tenía heridas con la iglesia. Y que cuando le contaste la belleza de la iglesia que tú has conocido, claro. no dijo es mentira. No dijo, no me interesa. Dijo, me interesa, me interesa. No, no sé cómo has llegado es a este que punto, pero, pero es, hay personas, hay personas, tú lo sabes, Juan Manuel, porque estás metido en el mundo del cine desde hace muchos años. Hay personas que humanamente son extraordinarias y muchas de ellas no creen en Dios o la inmensa mayoría, pero a veces nos dan lecciones o claro, muchas. Es veces. que la fe es un don que de modo normal nos llega a través de los padres, pero que muchos no han recibido. Y yo a mis hijas les digo, con un día que les dije, no sabéis la suerte que tenéis y que he tenido yo de recibir el don de la fe desde niño. Y que yo ahora puedo rechazar, pero ya lo he recibido. Yo ya sé lo que rechazo. Pero mucha gente no lo ha recibido. Y no me tengo que ir a las antípodas, me tengo que ir al pueblo donde vivo y encontrarme con los chicos de 20 años que hicieron la primera comunión, ya no la segunda, y no saben nada. Yo les pregunté un día a un grupo de, de 20 chicos entre 16 y 24 años, ¿qué sabéis sobre Jesús? Silencio total. Oye, ¿qué sabéis sobre Cristiano Ronaldo? Uno dice, que es futbolista. Venga, vamos a apuntarlo. Futbolista, ¿qué más? Eh, de Portugal. De Portugal. Eh, ¿Qué más? Que está casado... Entonces, fuimos apuntando y rellenamos una, una hojita. Vale, ya sabemos 25 cosas sobre este señor. ¿Qué sabéis de Jesús? Silencio total. Digo, ¿sabéis dónde nació? Silencio total. Y digo yo, ¿vosotros celebráis la Navidad? Y dice uno, ¡Ah! Ah, lo de la Navidad es lo de Jesús. Sí, es lo de Jesús. ¿Dónde nació Jesús? Contesta otro. En Jerusalén. Digo, sí. Cerca. <laughs> en el barrio. Por la zona. Bien, se va a Belén. Pero vale, es correcto. ¿Y, y, y por qué vino? ¿Por, ¿Por qué nació? Entonces te das cuenta y dices, no saben nada porque nadie se lo ha contado. Yo no puedo quejarme de su ignorancia. Eh, nadie les ha contado nada salvo el cura pedrasta eh, que, que ahora hay un papa nuevo, que el otro está enfermo, que les cuentan lo malo y, la, y lo anecdótico, pues que, que el papa se llamara Francisco y antes se llamaba Benedicto, pero eso, eso es anecdótico. Eso Por no eso es, es tan necesario el, el cine con valores, la evangelización a través del cine, que es un poderoso instrumento para llegar a muchas almas que me ignoran más, precisamente y no han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de tener una más, formación como lo cristiana. Como has dicho, la evangelización a través del cine, que el cine con valores, porque, de verdad, créeme, yo hice... Mmm, películas y, y, y series y programas con valores durante 25 años y hoy no quiero hablar de valores es como que se me queda un poquito corto bueno siendo ni falta bueno, que hace por en la sociedad actual los valores claro escasean. siendo bueno y si, siendo bueno porque es bueno pero al final dices es que el evangelio es un poco más fuerte que valores totalmente y, y, y si, bueno, pero los y valores sino, están contenidos dentro del evangelio claro claro pero la pero, realidad, pero, pero, pero la para calidad. mí es un eufemismo sutil sutil, en, en el que podemos caer los cristianos, que es yo valores. Y alguien me dijo, no, pero además yo, yo valores universales. dices, ¿y el evangelio? Busca algo más universal que el evangelio, no lo vas a encontrar. El evangelio no es para los cristianos, ni nada en la iglesia católica es para los católicos, nada. El eucaristía no es para los católicos, es para toda la humanidad. La Virgen María, no, es que este no es, no es católico. ¿Y? ¿No, no es su madre. Claro, eh, y la confesión, y la, y, o sea, el, la, la gracia es para los cristianos, no te equivoques, es para todo el mundo. Cristo no ha venido para unos pocos ni para unos especiales, sino para todo hijo de vecino. Juan Manuel, has dicho hace un momento que, bueno, por, tú por providencia, eh, como yo, nacimos en, un, en el seno de una familia cristiana. Nuestros padres nos educaron los, voy a decir, valores, o en el Evangelio cristiano, ¿no? Eh, pero tú siempre has luchado por hacer la voluntad de Dios. o ¿Ha habido momentos en tu vida en los que te has distanciado de Dios por las circunstancias que fueran? Bueno, la lucha es, es actual, la lucha es permanente. Eh, no hay un día en el que tú puedas decir yo ya yo ya estoy. Yo ya". ¿Eres un converso? Aunque la conversión es de lo todos deseo, los días. Lo deseo con toda mi alma, de verdad. O sea, sí creo que soy converso. Es decir, vamos a ver. Esto es muy, muy difícil de sintetizar, porque la síntesis va a ser torpe seguro, ¿no? Yo estoy seguro de que mis padres rezaron por mí antes de nacer. Bueno, ahí empieza ya mi conversión, sin que yo sepa nada. Recibo el don de la fe y el don de la piedad de, con la misma naturalidad con que recibía la, el alimento en casa. Hablar de Dios era tan natural como hablar de, pásame el azúcar, gracias a Dios, rezar el rosario, ir a misa. Sin esfuerzo ninguno, con naturalidad. Antes o después, nadie se libra de la tentación. También de la fe. ¿Por qué dice Jesús? Eh, eh, tenéis que creer como niños. Sed como niños. Si queréis entrar en el reino de los cielos, sed como niños. El problema es que crecemos, vamos de listos. Porque yo ya soy muy listo. Yo ya tengo 18 años, yo ya tengo 20. Yo, yo ya pienso por mi cuenta, cuidado. Cuidado, empiezas a pensar mucho en yo, yo, yo. Y hay un momento en que yo piensa que es más listo que Dios y que los demás. Y entonces empiezas a tomar decisiones torpes, que yo las tome. Eh, y empiezas a juzgar eh, la iglesia y, y todo eh, sin perspectiva de fe. Y como decía mi abuela, las cosas se caen del lado que se inclinan. Tú empiezas torciéndote un poquito, un poquito, un poquito y un, poco, un día te caes. ¿no? Y Dios que conoce tu historia te va acompañando también en tus caídas. Y para mí la conversión potente, yo, yo diría que cuando yo más he conocido el amor de Dios es cuanto más he pecado. Ahí he conocido el amor de Dios. Cuando tú has sido perdonado y has sido curado cuando no te mereces nada de eso ahora acabas de conocer el amor de dios ahora acabas de conocer el amor de dios se, se junta esta esta paradoja no me sentí más amado el día que más pequé acabas de conocer a dios ahora te das cuenta lo grande que es que te quiere como eres no como podrías ser entonces es un cambio de chip total eh, eh, en el que Dios ha puesto en mi camino a muchas personas y, y las sigue poniendo que me van recordando de qué va todo esto, esto va de ser amado, esto va de ser amado. Eh, para mí el cambio de chip fue de, de una relación con Dios en la que tú ganas puntos, entonces yo hago y, y puntúo, yo cumplo, puntúo, yo rezo y puntúo, y entonces acabas sutilmente. Eh, Quedándote tu santidad, yo voy a ser santo porque sí, porque me lo propongo. Entonces voy corrigiendo el rumbo y yo voy a ser santo, yo voy a ser santo, yo voy a ser santo. Como Pedro que le dice a, a Jesús, Yo voy a dar mi vida por ti, y Jesús le dice, ¿qué? Está la pregunta del Evangelio, ¿qué? Se quedó asombrado, ¿darás tu vida por mí? Esto lo hallado yo, no has entendido de qué va esto. Mira, sabes que voy a dejar que caigas tres veces en 24 horas, para que empieces a, aprender, a comprender de qué va esto, que sin mí tú no puedes hacer nada, como que tú vas a dar la vida por mí. Te estás equivocando, Pedrito. Soy yo quien da la vida por ti. El día que tú descubras que no eres tú el que me amas, sino que soy yo el que te amo, ahora vas a volar. El día que comprendas que la santidad no es lo que tú haces por Dios, sino lo que Dios hace por ti, ahora vas a ser santo. Entonces, el proceso de conversión. ¿Por siempre, tío, a pesar de ti? Claro, para mí el proceso de conversión es el de dejarse hacer. Es el de dejarse hacer, es el de sustituir el voluntarismo que lleva mi firma. Yo hago, yo cumplo, yo vivo, yo, yo creo, yo. A, ah, oh, señora, aterriza en mí y haz tu obra. La Virgen María que dice, hágase en mí. No dice, yo voy a hacer. Sí, informa a quien te envía, a Gabriel, ¿no?, de que sí, dile que sí, que yo voy a hacer la voluntad de Dios, no dice, hágase en mí la voluntad del Padre, yo quién soy, la esclava exactamente, la que se deja hacer ¿no? y tú pero, eres el esclavo porque es tú intento, le entregas tu libertad a Jesús es intento, ¿no? para que haga con tu vida lo que él quiera y sí, siempre me sea me lo mejor una, para ti pero es una entrega que es fácil decir y luego cada claro, día claro, 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 o sea dejarse claro, hacer es complicado ahí está, ahí está el dejarse tema, si nos lo advierte Jesús que es la verdad, bueno, no pues es un de, camino eh, de rosas por eso yo, que, yo digo, yo soy converso, ojalá lo sea ojalá lo sea eh, ojalá pueda decir Dios, te convertí, te dejaste convertir. ¿En qué? En el proyecto precioso que tengo para ti. Claro, al final dices, ¿nosotros qué somos? Somos una, una obra en creación. Ahí ¿no? es lo, lo difícil discernir cuál es de verdad la voluntad de Dios, que muchas veces no coincide con la nuestra. Y muchas veces te empeñas en proyectos, tú te habrá pasado, Mil veces. que son maravillosos, pero no salen porque no son voluntad de Dios. Por eso el Padre nuestro está tan, tan bien enseñado. Eh, hágase tu voluntad. Yo te pido, yo le digo al Señor esto: mira, yo me has hecho caprichoso y tengo mil caprichos y los quiero todos. Como cuando yo escribía la carta a los Reyes Magos: ¿qué quiero? El traje de judo y la bicicleta y el patinete. Ya no y ya la no escribes. Dices: sí, la escribo, pero ya no quiero el patinete. Bueno, hace un año me trajeron un patinete. Es que yo sigo siendo niño. Bueno, el caso es que no está mal, al padre le gusta que el hijo pida. Oye, ¿qué quieres, hijo mío, por tu cumpleaños? Yo quiero esto y esto y esto. Y luego el padre, que te conoce y sabe lo que te conviene, y dice: Mira, el traje de judo no. No, porque no, tú no vas a ser yudoca. Eh, la bicicleta sí, el balón de fútbol no. Eh, y ya, y vamos a ir poquito a poco. Ya el año que viene hablamos. Y, y entonces tú puedes ser actitud caprichosa, mala, de decir: Es que no me ha dado lo que le he pedido. Confía en que el regalo es bueno, confía en que esto es lo que tú necesitas. ¿no? Que Confía en que tu padre te conoce mejor que tú a ti mismo. Entonces, es esa mezcla de yo te pido, pero desconfío de mi propia petición. Yo te pido porque tú me, me dices pídeme, vale, pues yo te pido. Pero, siempre al final, subrayado, que se haga tu voluntad, no la mía, porque desconfío de mis caprichos. Claro. Y esto pasa con las películas también. Eh, claro. Cuántos proyectos he tenido y sigo teniendo que no salen. Que no salen, que no salen. Y, y peleas y luchas y no salen. Y de repente, otro, como el que hicimos de catequisis, ¿no? Ni siquiera lo has pensado, nunca ha sido proyecto y se convierte el primer día en un producto, una producción. Y de repente, pum, pasan cosas buenas y dices, ostras, yo esto nunca lo pedí, nunca lo deseé, eh, va y sucedió. Oh, qué bien que no escuchaste mis, mis caprichos, ¿no? Para eso tienes que hacer lo que comentábamos antes que hizo la Santísima Virgen María. Y aquí la esclamó el Señor: decir, Señor, haz con mi vida lo que quieras, guíame tú. A pesar de mí, ya tendrás catequesis. O catequisis. Es difícil, catequisis. Catequisis. Es para, yo no sé quién pensó Catequisis. Ese es así, ¿no? Juan Manuel? Catequisis, sí. Así es, así es. Realmente el, es el misterio de dejarse llevar. Que no es fácil. Bueno, es, en realidad es más fácil, Lo más que nuestra tendencia es a controlar. ¿Por es ¿qué es más fácil? ¿Que te lleven en brazos o caminar tú? Que te lleven en brazos. Sin duda ninguna. Entonces es la confianza de llevarte. Pero también es cierto que a veces el papa le dice al niño, ahora tienes que caminar tú. Yo, mira, una hija mía, eh, recuerdo esa, esa escena perfectamente, recuerdo hasta el sitio donde sucedió, ¿no? Que yo le llevaba en brazos, pero ya tenía un peso. Y entonces, la espalda... No, hija mía, vas a caminar y la planto en el suelo. Y la niña se queda con los pies clavados, levanta los brazos y dice, brazos. Y decía, ¡Brazos! Y mi mujer va a cogerla en brazos. Yo, no, que camine, que, pues, que sabe caminar. Vamos a irnos. Yo me alejo de la niña y la niña plantada. Y te alejas 10 metros, 20 metros, 50 metros, la niña plantada. Y al final dices, es más fuerte que yo. Tienes que volver y cogerla en brazos. Pues yo con esta hija mía aprendo muchas oraciones, pero una oración que me gusta mucho es esa, brazos. Le voy a Dios y le digo, brazos. Brazos. O sea, llévame. No, pero yo no, me cansé. Me encanta ir en tus brazos. Entonces, no, pero tú puedes. No puedo, no quiero, no quiero. Brazos. Entonces a veces el Señor te hace esperar porque, y, y te dice, venga, pues ahora te llevo en mis brazos. Es una maravilla hablar contigo de Dios, Juan Manuel. Estamos hablando de Dios porque en medio de esta atmósfera inicialmente gélida, Ahora ya Hemos calorito, entrado ¿no? en el calor divino. <laughs> o sea, sentimos la presencia de Dios. O sea, realmente estamos hablando de Dios y nuestros seguidores, nuestros familiares, mejor dicho, nuestros hermanos del juez Zabala, TV seguro que están, eh, bueno, pues encontrando a Dios en esta conversación que tú y yo estamos teniendo, que no entrevista, te lo decía al principio Ojalá antes. Ojalá ¿no? sea así. Yo hablo muy rápido, a veces pienso, digo, pff, a ver si un día a hablar más espacio y vocalizar mejor. No, se te entiende perfectamente. Te entiende, bueno, pues muy bien. Y además eres muy visual en la forma de hablar. <laughs> ¿Será a lo mejor de formación profesional? Bueno, es, es de formación de mal actor. Y, <laughs> creo, hice, hice un curso de, de interpretación. ¿Cómo hablando, fue? De, eso? Hablando de brazos y el profesor, que era un norteamericano, eh, cuando sería escena, porque el, el curso era todo con escenas concretas que tenías que preparar, ¿no? Y cuando yo salí, él, él, él nos dirigía de una forma que a mí me gustaba mucho, que es que. Te gritaba desde, desde fuera del escenario y tú tienes que escuchar la voz, pero no decir, ¿cómo has dicho? No, tú recibes y, y haces, ¿no? Y cuando yo salí me dijo, ¡brazos de plomo! Y me quedé, ¿cómo que? No me, no me conteste, sigue actuando, pero ¡brazos de plomo! Porque he sido cuenta de que yo gesticulaba mucho y todo la, y, tal, y entonces me obligaba a actuar, la, la escena en concreto, que era, me acuerdo que era una de Chekhov, con los brazos paralizados como si fueran de plomo. Y claro, él, eh, me ayudó mucho. Porque me doy cuenta que lo, los, los malos actores gesticulamos mucho. <laughs> y el buen actor dice mucho haciendo poco. Yo no estoy de acuerdo que seas un mal actor. ¿eh? Bueno, yo, pero, yo me recuerdo gracias, yo, me... que ya te lo comentaba, además, antes, fuera de plató, que me encantó la escena esa de Tengamos la Fiesta en Paz, donde apareces ahí bailando en la oficina. Es, 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 es genuina, es genial. Y al mismo tiempo, yo veo al Juan Manuel Cotero que he conocido siempre. Bueno, es que me o sea, gusta, no creo pero, que estés actuando. Bueno, esto es, lo divertido, esto es lo divertido. Actuar, actuar es, un, es un. Siempre. Placer, per, permíteme la expresión, ¿eh? Pero ha sido un poco ganso siempre. No, un poco no, mucho, por favor. <laughs> pero de risa, yo recuerdo o en sea, el colegio que... que decían: ¿Quién quiere salir a contar un chiste? Yo. Eh, ¿Quién quiere salir a cantar una canción? Yo. Eh, ¿quién... O sea, yo me siento a gusto en un escenario desde siempre. Y mira, te cuento otro recuerdo bonito. Cuando hicimos la última cima, yo no quería salir por ningún lado. Y tenía el candidato perfecto, que era un seminarista. Y yo, yo quería que apareciera ahí una figura, que nadie, que nadie identificara quién era hasta el final. Y que al terminar dijera, era una persona que conocía a Pablo Domínguez, había sido alumno de Pablo Domínguez, y que dijera al final, me llamo Fulanito, eh, tengo tantos años, soy seminarista, y si Dios quiere, dentro de X tiempo, seré sacerdote recién por mí. Ese era mi final, mi guión. Hicimos toda la película dejando esos huecos en los que iba a aparecer esa persona. Pero yo no quería salir, ¿no? Y esa persona finalmente no pudo hacerlo. Y yo tenía una frustración. Oye, ¿a la que hacemos? ¿A la que hacemos? ¿no? Entonces, una persona que trabajaba conmigo me dijo: Tienes que salir tú. Y hay una tentación muy sutil, muy peligrosa, que se llama la falsa humildad, que es preciosa. No, yo no. Yo no. ¿Por qué? Yo, yo, yo no. Imagínate que, que me hago famoso. No, 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 es peligrosísimo. Imagínate la vanidad, la fama. ¿no? Y entonces, esta persona me dijo: Oye, Juan Manuel, ¿a ti te gusta subirte en el escenario? Me encanta. A ti te gusta ponerte ante un micrófono, me encanta. A ti te gusta ponerte ante una cámara, me encanta. Pues hazlo, porque si yo tengo que hablar a dos personas me entra diarrea, tiemblo, sudo, no me gusta, no tengo ese don. Claro, Entonces don. no, no escondas el don. Claro. Sal y habla, y, y disfruta y hazlo Está bien. Está muy bien visto eso. Y pensé, un don como tal gratuito me... de Dios que hay que ponerlo a disposición de los demás. los demás. Me dio libertad. Eh, y me, me quito esa, esa, esa tentación de la falsa humildad sido exactamente, una falsa humildad el haber dicho que no claro. y entonces disfruto mucho haciéndolo y me gusta y, y ya está, lo que para otros es un sufrimiento como para mí sería un sufrimiento entrar en un quirófano a operar a alguien, abrir ahí y ver las tripas me muero, no tengo el don ahí está. no tengo el don siendo maravilloso, el, la cirugía yo no puedo ser cirujano bueno, pues siendo maravilloso eh, eh, hablar a los demás hay gente que no le pidas eso porque le estás creando un problemón, ¿no? O sea, que esto, es, esto va de eh, eh, conocerte, aceptarte, amarte, y amate a ti mismo, ¿no? No, ¿no? no te pongas pegas a ti mismo, eres así, ya está, yo te echo así, ¿no? Y ahora disfruta del espectáculo. Venga, sal a jugar, sal a actuar con lo que tienes. Es que yo soy pequeño, disfruta que eres pequeño. Es que yo soy muy grande, disfruta que eres grande. Es que yo soy pobre, disfruta tu pobreza. Es que yo soy rico, disfruta tu riqueza. O sea... Sal a vivir como eres, con tus circunstancias reales. Antes hablamos de la voluntad de Dios. Siempre digo, la voluntad de Dios se encuentra en la acción. Tú oras. Claro que oras. Eh, oras es abro la puerta al Señor a que, me, a que Él tome mi vida. Y a partir de ahí, salgo a la calle. ¿A qué? A que me pasen cosas. Sí, y entonces señor. voy discerniendo con las cosas que me pasan, no con las que imagino. Oración y acción. muy a los Y, San la, Benito. y la acción Dios mismo te la va poniendo. Así es. Así es. Oye, Juan Manuel, ¿hay algo que te moleste? Ah, muchas cosas. <laughs> Apaga la cámara, que te voy a contar. <laughs> no, no, me refiero a cámara. <laughs> no, claro, claro. Claro. ¿Qué es lo que más te molesta? <laughs> José María, ¿Me, me pides aquí una confesión pública, pues me... Sí, un estiptis. Claro, el estiptis es me molesta como cualquier persona tus propios pecados. Esto es lo más incómodo que existe. Es el traje que no quieres vestir, pero lo llevas puesto. Está muy bien eso. Entonces, claro, dices, es que me gustaría vestir de seda y visto de trapo. Ya, pues, celébralo. Que te molesta en ti y en los demás? Claro, es que, pero en eso somos todos muy parecidos, ¿eh? Lo que nos molesta es el pecado, el mío y el ajeno. Está muy bien visto eh, eso, claro. el mío y el ajeno. Claro, es que el pecado, sí, es no estamos hechos todos para los el pecado. Todos los pecados duelen, eh, efectivamente. Claro, al final, si tú piensas, dices. Pero le duelen al Señor. O sea, realmente. Porque claro, yo antes me confesaba de que a lo mejor había discutido con Paloma, con mi mujer. Y resulta que a quien tenía que pedir perdón primero era, era Jesús, porque la había ofendido en lo más sensible que tienen sus pupilas, como decía el padre Pío, ¿no? Faltando la caridad. Mira, yo creo eh. que tu propio dolor es el dolor de Dios. Eso es. O sea, esto es un poco misterioso, pero yo lo entiendo así. Mm. Nosotros no estamos separados de Dios. No somos fabricación de Dios. O sea, el fabricante de este teléfono no, no está unido a Él. Está aquí el teléfono y aquí no está el fabricante. Ese es un fabricante. No, no, no está en lo fabricado. La diferencia de crear es que crear es darte a ti mismo. Con lo cual, en la criatura está el creador. Oye, ¿cómo te pareces a tu padre? Claro, es que llevo a mi padre conmigo, en mis genes. Uy, te pareces mucho a tu madre, tienes la misma voz que tu madre. Claro, es que, es que no soy fabricación externa, mi madre viene conmigo. Y en nuestra capacidad de amor es participación del amor de Dios. Y, y nuestro dolor y nuestra tristeza es participación del dolor y la tristeza de Dios. Y nuestra capacidad de crear, de componer una canción, de, de contar un chiste, es participación del poder creador de Dios. Yo no puedo crear si no estoy unido a Dios. Claro, en, en Él nos, vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Vivo en Dios. Creo que sería incluso más propio decir, Dios vive en mí. Por tanto, cuando yo siento dolor o arrepentimiento, qué buena señal es Dios que está llorando en ti, que está arrepentido en ti y que te está diciendo desde tu corazón mismo, no lo busques fuera, esto que has hecho no está bien. Y cuando recupero la paz por el perdón es Dios que se alegra en ti y tú estás experimentando a Dios no está fuera viendo lo que tú haces está dentro dándote todo hasta tus sentimientos sientes con Dios Dios siente en ti eh, y al final dices y, y cuando me alegro tú me preguntas qué te fastidia vale pues, todo eso y qué te alegra lo que le alegra a Dios lo que le alegra a Dios Claro, por eso la pregunta es ¿yo de qué me río? ¿De qué me río? ¿Este chiste del que me he reído le hace reír a Dios? ¿O solo me estoy riendo yo? Y Dios nos está riendo este chiste, ¿no? Y cuando gozo de lo que sea, de un buen plato de comida, de un paisaje, de una diversión, de un partido de padre, que a mí me gusta mucho el padre, ¿no? Pienso, cuando voy a jugar al padre, le digo, Jesús, vamos a jugar un buen partido. Y cuando voy perdiendo, digo, Jesús, haz algo. <laughs> o sea, claro, eh, Dejo que Cristo juegue en mí al padre o a lo que sea o al monte o tomar un plato de, de, de sopa eh, no estamos separados de Dios qué importante es la presencia de Dios verdad en tu vida claro y cada día es, a cada momento es, es, es cuanto más eres esto que decía el Papa Juan Pablo II todo tuyo todo tuyo pero no es un deseo es una realidad es que soy todo tuyo cuanto cuanto antes lo descubra y antes lo acepte mejor me va a ir teniendo menos presencia mí yo Conviene que él crezca y yo conviene que, que él crezca y yo disminuya para que me vaya bien. Así Entonces es. dices, ¿qué es la santidad? La santidad es la presencia de Dios en una persona. Por eso tiene sentido decir, porque santo como, como dice la liturgia, ¿no? Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Eh, tú que has hecho películas de tantos santos, ¿no? Dices, Juan Pablo II, ¡ah, oh, qué maravilla, Juan Pablo II! Vale, quítale a Dios, a ver qué queda. No. Te queda un... Unas buenas intenciones. una caricatura el padre Pío sin dios no te queda nada eh, o sea la virgen maría sin dios no te queda nada entonces dices los santos vale está bien que digamos qué bueno san no sé quién y santa no sé cuántas sí 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 que vean vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro padre exactamente dios. es el único protagonista eh, eh, cristo que es toda, el toda la único santidad es descubrir a dios eso no hay que ti. perderlo de vista que el único protagonista de la historia y de nuestra historia es cristo o debe ser cristo Mira, me no has preguntado, preguntado antes si he escrito algún libro. Tengo un libro empezado eh, y yo soy muy lento para escribir, ¿no? No como tú que tú te pones y sacas un libro de tras otro. Y tengo un libro que es La Historia de Infinito más Uno, porque un día me di cuenta, dije, esto lo tengo que contar, porque esto no es mío. Yo tengo que contar lo que vivo, lo que veo, porque esto es un milagro tras otro, ¿no? Y la primera frase del libro eh, que escribí, más o menos exacta, es, es esta, ¿no? Eh, comienzo a escribir el día en que comprendo... Que decir yo es comenzar a mentir. Porque todo lo hace él. Y cuando no hace todo y hago yo bastante, no están saliendo bien las cosas. Y en la medida en que tu yo es un cauce para que él se luzca, eso ¡wow! Es. Tu yo va a ser una pasada. Eso es la, eso es la clave. ¿No? Eh, pues tío, tío. Entonces, bueno, esto es, esto es bonito y es, y es un poco misterioso. Es un, es un descubrimiento permanente de que. Eh, lo espiritual, el espíritu humano, mi, mi, mi propia alma, pesa más que todo lo demás. Pesa más que mi cuerpo, eh, pesa, más que, pesa más que todo. Cuanto más espiritual soy, soy más humano. Es la clave. Ni tú, Juan Manuel, ni yo hacemos cine para ganar dinero ni para ser famosos, sino para darle gloria a Dios. Porque en el momento en que das gloria a Dios, el Señor te lo da por añadidura todo. O sea, nunca te deja. Nunca te deja. Problemas, dificultades. Antes te preguntaba yo por obstáculos. Seguro que has tenido mil y uno en tus películas. Pero, Pero te, al final es el sí. Dios el que te ha ayudado y ha salido porque Dios ha querido. Claro, y porque también, has confiado en Él. También te diría que, que los cristianos no somos los dueños del sufrimiento. O sea, eh, el sufrimiento es, 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 es parte de la condición humana. No, no, claro. no, no podemos ir ni de héroes ni de víctimas porque claro. cualquier persona claro. sufre. De un modo o de otro. Eh, y hay un sufrimiento muy, muy llamativo pues cuando ves que alguien lleva unas muletas cuando alguien que tiene una enfermedad cuando alguien, y hay un sufrimiento mmm, muy bien disfrazado que no se ve pero es real eh, me viene a la cabeza ahora eh, en el mundo de los actores los actrices, los cantantes, los futbolistas eh, tú les ves siempre sonriendo pero yo recuerdo un día estar eh, acompañando un, la procesión un va por dentro. Claro. Yo, una noche estuve como hasta la una de la mañana con un actor que en ese momento era muy conocido en España, ¿no? Y, y no paró de llorar hasta la una de la noche. Desde que empezamos a hablar a las nueve, a las diez, lloraba, lloraba, lloraba. Al día siguiente, estaba con una cola de chicas guapas queriendo su autógrafo, y yo estaba junto a él sentado, ¿no? Y pensaba, qué poco imaginan todas estas chicas lo que está sufriendo este hombre. Qué poco imaginan. Y él está en ese momento feliz, firmando autógrafos a cada uno y se hace una foto y no sé qué. Qué poco imaginan lo que sufre esta persona, ¿no? Eh, por eso que el sufrimiento es, es parte de la vida y lo, lo que todos buscamos es remedios para mi sufrimiento. Y, y entonces puedes probar muchas cosas que funcionan un poquito, pues como, como, como el que tiene una enfermedad muy grave y le da un caramelito de menta. Y te, pues funciona, sí, pero cuando se me pasa el sabor, ostras, me sigue doliendo el estómago. Y hay un momento en que dices, hay que operar. Hay que operar. Y la buena, la buena noticia es que esta operación te va a doler, pero tú te vas a curar. Y eso es nuestra redención. Te va a doler. No, Cristo no te engaña. Claro. Te dice: Te va a doler, pero tú te vas a curar. Y no el día que te mueras, ya te vas a curar. Tú ya vas a empezar a experimentar el cielo en la tierra. La, la eternidad no empieza el día que te mueres. Ya, ya ha empezado. Acéptalo. Sí, pero es, eres, verdad. es verdad. Y empiezas a vivir el cielo ya aquí. Y dices: Bueno, qué bien, no, no me acaba de gustar. Tiene cosas buenas esta tierra, maravillosas, pero hay cositas que no me gustan. Tranquilo, tranquilo. Queda un ratito. Queda un ratito y empiezan lo, lo perfecto, lo mejor. Un ratito, sí. ¿No? así, tal cual, literal. Sí, sí. Lo que pasa es que cuesta, cuesta tener confianza en Dios, Pero poder pronunciar esa ejaculatoria de Jesús de la Divina Misericordia eh, con pleno conocimiento de causa, convencimiento. Jesús en ti confío. Y si es sin plena eh, conciencia, también vale. Vete a contar una historia. Un día... Eh, llevaba yo en el bolsillo me habían regalado una reliquia del padre pío y cenó con unos matrimonios y eh, matrimonios de amigos que nos reunimos de vez en cuando y había un matrimonio que nuevo que no conocíamos y tal eh, en ese momento yo estaba haciendo la película el mayor regalo sobre el perdón ¿no? y alguien dijo Joder, con qué estás y yo pues estoy haciendo una película sobre el perdón y, y la mujer pregunta película sobre el perdón eso qué es y yo muy fácil eh, personas que piden perdón personas que perdonan y esta mujer le sale un lagrimón y dice: Yo no puedo perdonar a mi hermana. ¿Y qué pasa? Y nos cuenta la situación, ¿no? Y entonces yo le digo: Oye, mira, tengo aquí una reliquia del Padre Pío que me acaban de regalar, ¿no? Eh, ¿Por qué no hacemos una cosa que puede parecer inútil, pero nos la vamos a jugar? ¿No? Que Vamos a hacer una novena, ¿no? Eh, y, y ahora, si os parece, rezamos ahora juntos. ¿no? Esta oración, lo, lo que tardamos en leerla con un padre, nuestro esto va a ser tres minutos, ¿no? y pidiendo que, que se arregle el conflicto que tenéis tu hermana y tú. ¿no? <laughs> Venga, vamos, yo te ayudo hoy. Rezamos, ¿no? se llevó la estampa. Eh, algunos días rezamos por teléfono y llamaba: ¿Quieres que rezamos juntos ahora? Sí, venga, no, ahora no puedo. Vaya, pues reza tú, yo rezo por mi cuenta. Vale, vaya. Y pasa el tiempo y, y me olvido de ella, ¿no? Y un día me la encuentro en el aeropuerto, estaba yo esperando a mi hija mía, y me dice: ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, me da un abrazo fuerte. Y me dice: Mira, te voy a decir lo que pasó. Un día le dije a Dios: Te voy a decir mi voluntad. Yo quiero estrangular a mi hermana. O sea, si tú me preguntas qué quiero yo, yo quiero estrangularla, pero. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. <laughs> y yo la perdono sin ganas. Yo no la quiero perdonar, pero la perdono porque tú me lo pides. La perdono. Y dice, no te lo puedes creer, que pasan diez minutos y me da mi hermana. ¿Nos tomamos un café? Años sin hablar, dos años, tres años. Vamos a tomar el café. Y dice, y nos hemos reconciliado. Y me acuerdo que el problema me dijo, me has robado dos millones de euros. De un negocio, no sé qué. Y yo decía, dos millones de euros es calderilla. Ah. Realmente escaldería, lo creo así. Has vendido tu alma por dos millones de euros. Barato la vendes. Barato la vendes. ¿Qué son dos millones de euros? ¿No? O treinta monedas de plata. Claro, entonces sí. eh, me acuerdo por lo que has dicho, ¿no? De, de, de decirlo con plena conciencia, confío en ti. Bueno, ¿sabes qué? Díselo, aunque no sea con plena conciencia. Díselo, que ya es un paso. Confío en ti, aunque no me gusta, confío en ti, aunque no te comprendo, eh, confío en ti, aunque no quiero confiar en ti. Yo quiero confiar en mí, pero venga, me la juego. Bingo, entraste. Yo digo que Dios está esperando que le abramos la puerta, pero no de par en par, sino una rendijita. Y si está cerrada no va a entrar. Pero basta que abras un poco, me dejas pasar y dices, venga, va, 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 venga, pasa, pasa. Hasta abrir de par ¿no? en par. Claro. Por cierto, Juan Manuel, hablando... <laughs> que me ría. a mí me encanta reírme, porque además contigo me río muchísimo. Bueno, qué bien, qué bien. No de ti, sino contigo. Que muramos de ataque de risa, eso maravilloso. Bien. es maravilloso. Es maravilloso. sentido del humor que no falte nunca. ¿Eh? Porque precisamente al, el demonio lo que no tiene sentido el humor. Si acaso para chistes verdes. Pero vamos. Hablando del Padre Pío. Tú tuviste una experiencia con el Padre Pío, ¿no? <laughs> Tú eres muy cotilla. Claro, es que no le cuentes a un periodista tus secretos que un día lo saca. Bueno, eh, eh, no, no, no. Pues, mí, padre Me encanta Pío. verte. Me encanta verte así porque eres genuino. Te me encanta verte vas. sufrir. No, 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 claro. No, eh, no, Yo eh, disfruto, eh, contigo. Eh, 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 no, experiencia con el padre Pío. Pues nada, de pedirle cosas y de, y de sentir su presencia en una ocasión particular. De decir, uy, pues aquí me está echando un cable. Mm. Eh, y ahí lo dejo. No, no. Sí. Es que si, no... si no lo cuentas tú, no lo voy a contar yo. No, no, o sea que... no, no, no es que son cosas que al final dices, mira, me... pues... son como, como no, sé, no sé cómo decir eso. Lo dejamos ahí, lo dejamos son, ahí. Son como secretitos del corazón. Yo digo que, mira, igual que yo creo que a Dios también le gusta tener su intimidad con cada uno. Yo no debo contar detalles íntimos. De, de mis amores con mis hijas, con mi esposa, no, no debo contar. Y alguna vez he sido imprudente y he contado cosas de mi familia y luego he sentido, esto no era para contar, siendo bonito, no era para contar. Esto era para vosotros. ¿no? Eh, y con Dios pasa lo mismo. Eh, hay cositas que dices, creo que está bien que quede entre, entre Dios y yo, que a Él le gusta, que tengamos un, un pequeñito campo de intimidad. Eh, una persona me dijo una vez todo lo de Dios es para compartir y eso me dio mucha paz, ¿no? Todo lo de Dios es para compartir. Sí, pero como es una relación de amor, eh, hay, hay cosas que deben quedar en la intimidad del amor. Está claro. ¿Sí? Dejando a un lado, en el buen sentido, quiero decir, a la Santísima Virgen. ¿Quién es tu gran intercesor, que te principal pues al aliado? Diría que tengo unos cuantos. Eh, desde hace unos años es San José. Que le dejas cojo, eh, ¿no? Le pido mucho, le pido mucho, le pido mucho. Eh, otro gran intercesor que tuve la suerte de conocer fue Juan Pablo II. Oh, eso. Y cuéntanos, lo, lo ¿cómo, cómo le amigo. conociste a Juan Pablo II? Bueno, es que eso sí que nos da para horas. Bueno, resumen lo que tú sintetizas. Es, muy el tío. resumen es yo estuve ocho veces con Juan Pablo II. Qué bárbaro. Sin que estuviera previsto que estuviera con él ni una sola. Tú te puedes encontrar de casualidad con el Papa. Fíjate, esto no yo lo, lo sabía yo. Bueno, es que tampoco lo eh, he contado yo mucho. Eh. Pero yo te puedes encontrar de casualidad con el Papa. Yo digo, sí, ocho veces. Cuéntanos alguna. Una. La más llamativa, quizá. Bueno, o... la, la, más, la más llamativa. Yo estaba grabando como cámara. No es la más llamativa, todas son muy llamativas, pero esta es divertida. Yo estaba grabando como cámara en Roma un evento. Yo estaba como a 20 metros del Papa con la cámara y los, los auriculares, ¿no? Y el evento es muy serio. Entonces una persona toma el micrófono y dice. Santo Padre, mi, mi, mi marido murió atropellado por un camión eh, tal, no sé, y tal, y las mujeres lloran y el papá está serio y ¡pues qué testimonio. Siguiente toma el micrófono, Santo Padre, yo soy drogadicto y no sé yo, joder, las cosas se pone feas. Siguiente, eh, siguiente, Santo Padre, yo me divorcé, y, joder, chaval, aquí han hecho una selección de la, la, la alegría de la huerta, ¿no? Y entonces yo sentí este, el deseo de hacerle reír. Realmente pensé, joder, cómo me gustaría hacerle reír, ¿no? Entonces me ocurre la picardía. Podría acercarme al Papa. Y tú le consulto a mi jefe, por el pinganillo, y le digo, oye, ¿podría acercarme a hablar con el Papa? Y oigo un grito, ¡ni se te ocurra! Y pensé, ya se me ha ocurrido, es tarde, ya se me ha ocurrido. <risa> entonces <risa> intento no hacerlo, ¿no? pero él que decía, me la cámara tira al monte. Entonces en un momento dado decido, en, entre una persona y otra, dejo la cámara y voy directo al Papa. Me planto, la... nadie se movió, nadie dijo nada. Era un evento con miles de personas. Me siento ante él y le digo muy serio, Santo Padre, tengo un problema. Y me dice muy serio, ¿sí? Y le digo, soy periodista. Y me dice, ¿por qué es un problema? Y digo, no, no, el problema es más grave que eso. Yo sé que muchos periodistas a usted le, le piden que les bendiga la pluma. Y yo no tengo pluma. Yo trabajo con mis ojos. Y me dijo, ¿y si te bendigo los ojos? Y le dije, vale, me bendijo un ojo. Me bendijo el otro ojo y me dijo: ¿Problema resuelto? dije: Sí. Volví todo serio a mi cámara. Desde ese momento, el Papa está riéndose todo el tiempo porque solo él se dio cuenta de lo que había pasado. De, de que yo no tenía que, que estar con él, de que, de que me acerqué. Y entonces me miraba de vez en cuando y yo veía que se ría, que se reía. Yo me reía, le hacía así: como diciendo, Ostras, nos hemos saltado todo el protocolo, no ha pasado nada. Usted ya se está riendo, que es lo que yo quería hacer, que usted se riera. Yo me voy con mi regalo precioso y ya está, ¿no? Bueno, esa fue una de las ocho veces. Qué nota tan brutal, ¿eh? Es, es, es <laughs> y la bronca que me cayó fue bastante gorda. De hecho, cuando me puse los cascos otra vez, yo solo ya grito y pensé: esto ya te lo sabes, déjalo. Eh, tal, eh, siempre me, me entra duda. ¿Hice bien o mal? Eh, seguramente hice mal. O sea, a ti te, te, pero, pero, ¿hiciste bien? Vale, vale, hice, ¿A, a eh, ti Juan pues, Manuel te sedujo la mirada de Juan Pablo II? Porque Muchísimo. hay muchas personas Mira, eh, que cuenta. hablan de la mirada. Yo estuve con él una vez, la última. Eh, no sé cuánto tiempo, tal vez un cuarto de hora. Yo, eh, Cuando dices que estuviste con él, estuviste con él. Sentado en un murete, en un pollete, así, sentados los dos en un pasillo. Qué maravilla, jo, eso es una ¿Por bendición. Qué? Yo venía de visitar a mi novia o mi esposa, que es de Rumanía, entonces había vuelo o bien por Roma o bien por Milán. Entonces, unas veces iba por Milán y otras por Roma, hacía escala y aprovechaba para pasear por las ciudades. ¿no? Entonces, esa me tocó eh, Roma. Y cuando llego a Roma, me entra una fiebre muy fuerte, eh, eh, estoy en el hotel, me despierto con 40 de fiebre, uf, pienso, mi ¿no? avión salía como a las 5 de la tarde, estoy desesperado ahí. voy a salir a pasear, no he venido aquí para estar en la cama. ¿no? Entonces salgo a San Pedro, en el mes de julio, calor bestial, y veo una cola de gente y pregunto, ¿esta cola para qué es? Y dice, para audiencia con el Papa. Ah, ¿y, ¿y cómo se puede entrar? Y dice, pero usted no tiene entrada. No, pues tú me y, y me da una entrada. Ah, muy bien, me pongo la cola, con manga corta. Tú ves las fotos que yo tengo del Papa, todas son. Eh, no ibas vestido para el encuentro con el Papa. Bueno. El caso es que le digo al guardia suizo cuando entro: digo, mire, soy periodista, no vengo de periodista, vengo de turista. Eh, pero no sé si me podrían poner la zona donde están los periodistas. Ah, sí, cómo no. ni me pidió la acreditación. Bueno, y me puse en primera fila. Esto era el aula Pablo VI. Y en aquel entonces, la primera fila de la izquierda pues, solían poner a periodistas. Y estábamos tres o cuatro. No había más. Era un, una, una audiencia de los miércoles. Y había poca gente. Poca gente, a lo mejor eran dos mil personas. Pero... Entonces entra el Papa por una puerta. Y tiene lugar la audiencia. Y yo la estoy viendo ahí, rodeado de gente con, con cámaras. Y yo, yo disfrutando. ¿no? no había nada que hacer, ¿no? Y la, la suerte que el Papa viene hacia mí. Paréntesis, el día anterior, un sacerdote que estuvo 17 años encarcelado en un campo de concentración en Rumanía, que lo encarcelaron el día que fue ordenado sacerdote, me pidió, habla con el Vaticano y con la Comunidad Europea para contarles la situación de la Iglesia Greco-Católica en, en, en nuestro país, porque no la conocen. Cuando él me dijo a mí eso, yo pensé, ¿yo, yo con quién voy a hablar? O sea, pero los lo dije, le dije, jaja, ah, sí, sí, jaja, pero... Vale. Dios se cuela en la conversación. Y al día siguiente, el Papa viene a mí. Y yo le digo lo primero que se me ocurre. Santo Padre, acabo de regresar de Rumanía y quiero decirle que hay mucha gente allí que reza por usted. No, no le dije más. No me contesta, se gira y le dice a alguien algo y pasa al siguiente. Y viene este señor a mí y dice, acompáñeme, por favor, salga por esa puerta, ¿no? Muy bien, salgo por la puerta, venga, 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 me llega un pasillo, otro pasillo, otro pasillo, y me encuentro al papa esperándome, y me dice una palabra, cuéntame. Y yo con una paz, que es de Dios, porque, porque no es para, para para estar tranquilo, yo con una paz bestial, me recuerdo que solamente pensé, no corras, solo pensé eso, no corras. Lo que tú dices es la mirada. Él, cuando te miraba, porque yo viví esa mirada ocho veces, el mundo desaparecía, él te veía a ti y a nadie más. Y cogí la mano, yo tengo el recuerdo de su mano. Yo puedo actualizar el, 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 el sentir de la mano de Juan Pablo II, me quedé ese regalo, ¿no? Uf, estoy emocionado emociona contarlo. Bueno, el caso es que le, le empiezo a hablar, ¿no? Eh, ¿El eh, sentir de la mano de Juan Pablo II, qué quieres decir con eso? ¿Qué, qué sentías cuando le daban no, la mano? No, que yo puedo actualizar ahora su mano. O sea, era una mano. Eh, Grande, de trabajador, yo tengo una mano huesuda, ¿no? Larga y huesuda, fina, ¿no? Él tenía mano de, de obrero, de campesino, eh, eh, cálida, eh, blandita, ¿no? Y, y yo, tengo, yo puedo actualizar el sentido de su mano. Grande, es, una mano grande. Sí, grandota. Como de, que te la, abrazaba, vamos, claro, la cuando, mano. Cuando tú das la mano a un, a un Sí, a un, notas un un una mano, un tamaño de mano... Sí, sí. una mano que que no marcas una mano blandita cálida pero pero, pero Jorge, o sea, dices, sí. joder, qué mano más, más potente no y tú tú le diste la mano y la sostuviste sí ¿Estuviste cuántas veces, sí. con cuántas la mano y entonces sí de hecho tengo fotos con la mano agarradas. bueno el caso sí, es que bueno, Sí, ir al bien, perdona lo bonito fue que él me escuchó en silencio total yo le fui contando despacito lo que lo que me había contado ese sacerdote de Rumanía no y él escuchaba y siempre te escuchaba escuchaba yo despacito hablando en español despacito no y al final solamente me dijo esto. Me dijo, dile que no hay un día en que el Papa no rece por la Iglesia Greco-Católica de Rumanía. Y dile que no hay un día en que el Papa no rece por, por él. Fíjate. Y bueno, ya se levantó, despedimos y ya está. ¿no? Claro, yo, yo, yo luego he pensado que lo que quiso decir era, dile que no habrá un día en que no rece por él. Pero literalmente dijo, dile que no hay un día en que el Papa no rece por él. Bueno, yo salgo... De, de allí corriendo como un poseído por la plaza de San Pedro pidiendo un teléfono. Un teléfono, un teléfono, un teléfono. <laughs> Estoy desde el año 90 y... Eh, 90 y... ¿Cuándo fue esto? 96, 90 y... Sí, algo así, 95, 96. Un teléfono. Allí, allí, me cruzo la plaza de San Pedro, que había unas cabinas de teléfono, y le llamo al, al cura rumano. Digo, ¿a qué no sabes con quién está? ¿A qué no sabes con quién está? No, no lo sé. Con el Papa. Está con el Papa. <laughs> me dice... Ay, ah, le, y le, le has contado lo que te he pedido. Sí, sí, pero, pero tú me has escuchado. ¿Qué está con el Papa? Y me dice, ahora solo te falta la Comunidad Europea. Y yo pensé, a esto tú le parece normal que yo haya estado con el Papa. O sea, no, 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 no mostró ninguna sorpresa de, ah, en serio, qué pasada, ¿no? Le pareció normal, ¿no? Y luego lo bonito es que pasa un mes, me voy a Estrasburgo a hacer un reportaje y me siento en la cena. Con una mujer de la Comunidad Europea que lleva el tema de cultos religiosos. Y le cuento y pensé, ostras, he cumplido mi misión. Le he contado al Papa y a esta mujer. O sea que, bueno, eh, es eh, increíble. La, la vida está Oye, ese, de encuentro, ese encuentro, mientras él eh, te escuchaba en silencio, te estaba mirando, tú le estabas mirando a él. Sí, claro. ¿Tú viste a Dios en su mirada? O sea, viste eh, a... Yo no pensé nada. No pensaste nada, ¿no? Mm. no. Esa mirada que tenía, no, 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 no. mirada del lago. Sí, eh, era de atención. Lo, lo puedo ver en las fotos que tengo con él, que... Es... No sé cómo decirlo. Eh, yo creo que es... Eh, si, si hubiera que poner palabras a esa mirada, es... Lo que me estás contando me interesa mucho. Lo que me estás contando me interesa mucho. Y tú... Eh, eh, ya ha habido veces que, con perdón, pero le dije unas tonterías. Y <laughs> luego pensé, ¿cómo has estado con el Papa? ¡Qué tontería le has dicho! ¿Qué tontería? ¿Qué tontería le has dicho, no? Por ejemplo... <laughs> Bueno, de, de, una vez le dije... No, 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 de igual bueno, Una vez le dije, tú ves la foto, esa, esa foto es la mejor. Y estamos los dos así muy cerca y parece que estamos hablando de los grandes problemas de la humanidad. Y la conversación es una estupidez tremenda. Yo le dije, Santo Padre me he colado. Me puso cara de no entendido. Y le dije, pues yo me había escondido la acreditación, dije, hace cinco minutos una persona me ha dicho que era imposible que yo hablara con usted. Y le he dicho, no es imposible. Y me ha dicho, eres un mentiroso. Porque yo le conté a esa persona que había estado cinco veces con el Papa y me dijo, no te creo, es mentira. Y dije, bueno, no me importa que no me creas, es verdad. Y me dijo, eso es imposible. Y, y a mí esa palabra me, me hace daño. Porque cuando alguien me dice algo que es imposible, es como que siento, ostras, lo voy a tener que hacer. <laughs> y entonces yo simplemente le puse a acreditación, fui caminando hasta el Papa, la velocidad más lenta que pude, y me planté delante de él. En Chestocova, 15 de agosto, 91. Y entonces la tontería que le dije fue: Santo Padre, me ha colado. Hace unos minutos me ha dicho una persona que era imposible que yo hablara con usted, y aquí estoy con usted. Se rió, y adiós, muy buenas. Para adiós, Dios, padre. para Dios, <laughs> nada hay imposible. Para Dios, nada hay imposible. Y José Manuel, yo estaría contigo hablando, puf, aquí. Tenemos que hacer publicidad, hagan lío, porque sí, es sí, como sí. eso. Yo he venido a hablar de mi libro. Yo he venido a hablar, Paquito sí. Umbral. Hagan lío, ¿eh? haga lío, haga lío, que los oyentes que, que, que no lo hayan visto, que lo vean. Queridos amigos, me voy a dirigir a vosotros. Haced lío. Y una forma de hacer lío es ver, compartir eh, las buenas series, o la buena serie, mejor dicho, que, que está haciendo. Ya nos ha entregado el primer capítulo Juan Manuel Cotelo. Es muy importante, porque además de hacer bien a muchas personas, eh, es fundamental que apoyemos... Estas iniciativas de Juan Manuel que le han llevado a viajar a muchos países para contar historias que nos eh, ayudan en nuestras vidas a tener más presente a Dios, que es el único protagonista. Y eso espero que sea la conclusión que hayáis sacado de esta conversación, entrañable, divertida, porque lo de Dios es todo menos aburrido. Y a Dios le gusta mucho el sentido del humor, que nos riamos, que nos riamos sanamente y que le demos a conocer y que evangelicemos a través, como hace Juan Manuel, del cine. Os animo de verdad a que compartáis ese vídeo en su canal de YouTube, Infinito Más Uno, esa primera entrega de Hagan Lío, una serie que está destinada a hacer bien a muchísimas personas y que también depende de vosotros que ese mensaje de Hagan Lío llegue a muchas personas en todo el mundo. Deciros que os espero el jueves próximo a las diez y media de la noche en Refugio Zabala TV y que Dios os bendiga a todos.